I wish I could fall. Segundo, oración. Tercero, entrega de símbolo académico. Cuarto, entrega de símbolo normativo y convivencial. Quinto, entrega de símbolo espiritual. Sexto, mensaje de la promoción 2022. Séptimo, entrega de símbolo artístico. Octavo, entrega de símbolo deportivo. Noveno, entrega de símbolo escudo. Décimo, reconocimiento a estudiantes por su solidaridad como característica esencial del liderazgo. Décimo primero, palabras de entrega promoción 2021. Décimo segundo, entrega estrofa. Oración de apertura. Dame, Señor, un corazón vigilante, que ningún pensamiento vano me aleje de ti. Un corazón noble, que ningún afecto indigno lo rebaje. Un corazón recto, que ninguna maldad desvíe. Un corazón fuerte, que ninguna pasión esclavice. Un corazón generoso para servir. Recordemos los cambios significativos que hemos vivido, como el cambio de rector y director académico, la separación de las áreas, el cambio en la escala valorativa, la eliminación de refuerzo y profundización, que luego se volvió nivelaciones. Hemos estado en un constante cambio que nos ha traído lágrimas y sonrisas. Hemos vivido muchas cosas, tanto momentos de estrés y ansiedad, pero también de mucho aprendizaje que todos estos cambios nos han traído, y es muy bonito recordarlo y llevarlo con amor. A continuación les presentaremos la entrega del símbolo académico. I saw someone who looks just like you in the backseat with her hand out the sunroof. I swear it was the dress that I... Laura, eso me acuerda en sexto cuando teníamos las evaluaciones periódicas acumulativas. Chasing every dream and possibility, you're more than I could ever be. I hope he treats you better than I ever could, 'cause you deserve the world time suit and a simple Sunday afternoons. I hope he's home for you even though I had to lose you. You define who fills your heart, even if I'm not the one you choose. Ay, mira qué libro, me acuerda a noveno, ¿te acuerdas? Ay, sí, ese año empezamos los proyectos de investigación. Ay, qué cosa tan difícil, pero ahorita ya no es fácil. And if I'm being honest, I was a fool. So say the word and I'll come running back to you. En décimo todo era todo extraño, o sea, con lo de la virtualidad y todo eso, entonces esto era difícil, o sea, era difícil hacer las tareas y tratar de coordinar como todo lo que uno sabía, ponerlo en un papel. Era difícil, pero pues uno aprende, uno aprende. Se lo... Es que este libro está re pesado, pero pues igual está re chévere. No tiene sentido. Ay, pues igual. Es que es como todo chistoso porque tiene referencias como a la época medieval. Pero es como todo chistoso en ese sentido. Gracias por eso.
de este símbolo académico y lo van a representar con la mayor virtud y excelencia que han podido aprender a lo largo de su vida. Con mucho honor y orgullo este símbolo, esperando cumplir todo lo que conlleva tenerlo. Muy agradecidos con ustedes por el paso por el mar. Ahora vamos. ¿Cómo olvidar este lugar que ha sido testigo de tantos problemas, permisos y solicitudes y que nos ha dado la libertad de volvernos autónomos y responsables? A pesar de todo, también debemos recordar las cosas buenas que nos ha aportado este lugar, como los momentos en los que bajábamos a pedir raquetas de ping-pong, los balones, los permisos, las salidas que ellos organizaban para nosotros, entre otras muchas cosas. Bienestar siempre ha sido sinónimo de sana convivencia en el colegio. Es por eso que los queremos invitar a ver nuestra entrega del símbolo convivencial. ¿Puedes prestar, por favor, quizás mate y mangoncito, por favor? Mil pesos, por favor. ¿Está bien? ¿Y estás mira. Mira tu cuenta. No te preocupes. Perdona. Muchas gracias. ¿Se acuerdan cuando nos tocaba quitarnos las uñas por el quitar mate? Bueno, todavía. Hola, ¿tienes pañitos para quitarme el maquillaje? No, se me acabaron los pañitos. Hay límite y papel. Quédame, crema, por favor. ¿Se acuerdan cuando nos tocaba desmaquillarnos? Bueno, aún toca. Hola, buenos días. Bien, es que imagínate que pues tengo como un uniforme un poco pues desordenado y me mandaron acá pues a firmar papelitos. ¿Tienes que hacer un momento sincero? Sí. Bueno, en definitiva, ¿se acuerdan todas esas veces que vinimos acá por traer el uniforme mal arreglado? Bueno, lo seguimos haciendo. Si algo nos han inculcado durante nuestra estancia en el colegio, es la importancia de nuestra relación con Dios. Él ha sido nuestro apoyo y nuestra guía durante todos estos años y nos genera la paz que necesitamos. Además, la espiritualidad nos ha servido para afianzar estas enseñanzas que nos han inculcado desde casa. Les invitamos a ver nuestra entrega del símbolo espiritual. Es interesante, nosotros llamamos, somos compañeros de... ¿Compañía de qué? De Jesús, no de San Ignacio, ni de San Francisco. Nosotros tenemos, realmente se identifican por su fundador, nosotros nos identificamos por la persona de Jesús. Somos compañeros de Jesús. Nosotros no somos empleados de esa empresa que fundó él con San Francisco Javier, nosotros compañeros, sino es compañeros de Jesús. ¿Sí? Aquí podía alargar mucho. Bueno, Marisa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pregunta quieren hacer? Yo le voy a preguntar una cosita, padre. Dígame. Para usted, ¿qué es la espiritualidad ignaciana? ¿Qué es la espiritualidad ignaciana? Es aquella vivencia que tuvo San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, con Francisco y Javier, Pedro Pablo, etcétera, muchos, en su vivencia espiritual religiosa, pues no necesariamente uno, pero para él que significaba la fe en su proceso de conversión.
San Ignacio tuvo una conversión de un soldado agarrado y vano por ocasión de la herida que sufrió en Pamplona, defendiendo a Pamplona. Entonces lo que surgió es su fe en la persona, en la experiencia profunda. Ustedes saben, en la capilla del Santo, ¿no? ¿Lo conocen? Cuando estaba en su proceso de conversión en Manresa, estaba orando a la orilla del río Cardona, que llegaba profundo, y se llama el rapto de San Ignacio. Una experiencia mística muy profunda, que lo marcó para toda su vida y para la compañía de Jesús. O sea, la misión trinitaria de Dios, familia, comunidad de amor, es lo que explica toda la espiritualidad ignaciana en el último término, ¿sí? Que es muy propio de San Ignacio, no exclusivo evidentemente de San Ignacio. Dice que esa experiencia que él tuvo en pocos minutos le valió mucho más que todos los años que había estudiado en París, filosofía y teología. Eso muy en resumen. ¿De qué manera el Padre ha fomentado o nos muestra la espiritualidad ignaciana a nosotros los bartolinos? A ver, yo creo que más que hablar de la espiritualidad es encarnar la espiritualidad ignaciana y dar testimonio de que uno vive lo que piensa y lo que siente. Yo creo que es eso. Yo le contaba aquí tal vez el año pasado, una cosa es, yo tengo una clase diaria, 4:30 a.m, 4:30, con un profesor muy especial, es un, yo digo, un judío convertido al cristianismo, porque siguió siendo judío y murió como judío. Una clase diaria con él, de una hora, a veces se alarga más, ¿sí? En la cual, a domicilio, en parte a domicilio, porque él vive aquí también. Esa clase, yo aprendo muchas cosas con él, ¿sí? Y no me cobra por la clase. La condición que él me pone es que yo, lo que yo aprenda con él, lo comparta con ustedes. En esta charla, medio tomándole el peso en una cosa, yo, cuando el año pasado me declaré ateo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, pues, ¿ateo de qué? ¿O de qué concepciones de Dios? ¿Y en cuál no soy ateo? ¿Se acuerdan de cuál no soy ateo? Sí. En ese me podían sapiar. En el Dios que nos dio a conocer, ese tal Jesús de Nazaret. Ese Dios, familia, comunidad de amor. Y yo vivo esa realidad. Muy, muy marcada, y trato de dar testimonio con mi vida, con mis palabras, me iba tomándole el pelo, lo que sea, pero yo trato de vivir la espiritualidad ignaciana, ¿sí? La distinta de otra espiritualidad, por ejemplo, franciscana o carmelita, lo que sea, que todas muy valiosas, evidentemente, pero tiene una carácter muy especial, ¿sí? Pues a empezar a vivir esta... A esta mafia, la compañía de Jesús. Sí. Una pregunta. Entonces, de unos ejercicios de cuarto bachillerato, o sea, viene a ser noveno este año, en San Ignacio, en el Colegio San Ignacio, yo viví como 3 años y medio jugando al gato y al ratón. ¿Sabes ese cuento? El juego del gato, a que tengo ratón, a que no gato ladrón. Era porque yo no veía con claridad. Yo era acólito, yo era congregante mariano, y escado y la cosa. Pues, hombre, que yo podía... Yo me preguntaba, ¿era dónde puedo yo realizar más plenamente? Sobre todo a mí me marcó mucho el ser dirigente escado. ¿Dónde puedo yo, lo que yo enseñaba a los demás, dónde lo puedo? Entonces se me ocurrió, hombre, podía ser que lo diseñara, podía. Me llamaba mucho la arquitectura y el derecho también, me llamaba la atención. Pero al fin y al cabo, el Señor fue el que ganó. Yo en este momento, después, ya voy a ajustar los primeros 66 años, muy agradecido con el gato que me cogió y yo que me dejé coger del gato. Si yo no hubiera dejado coger, a la fuerza no hubiera cogido. Dice, me ganó, ganaste, maestro. Lo dice por allá el profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Y yo muy, muy agradecido con él, para decir verdad. Y tengo otros dos hermanos, también de la misma mafia, y una hermana carmelita, ya mayor. Pues, ahí está. Pues, en resumen, pues. Pues eso es lo que me, o sea, fue el que me eligió a mí y no yo a él. Pues yo me dejé guiar por él. En este momento queremos recordar esos momentos tan agradables y relajantes que pasábamos en nuestras artísticas, donde podíamos expresar nuestros sentimientos por medio de la danza, el dibujo, la pintura, la música y el teatro. La parte artística siempre ha sido una parte característica de nuestro colegio y se le ha dado la importancia que merece por ser una parte fundamental de nuestra vida. Es por eso que les invitamos a ver nuestra entrega del símbolo artístico.
Nosotros como grado 11 hacemos la entrega del símbolo artístico a la promoción 2022. El arte ha sido muy importante durante toda nuestra trayectoria en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Nos han formado culturalmente, en la parte del movimiento, nos han enseñado cómo movernos ante un público, cómo expresarnos ante un público, y nuestros queridos profesores nos han visto crecer desde que estamos en sexto hasta en este momento que ya tenemos que abandonar nuestro hogar. Hemos tenido tantas experiencias juntos, hemos aprendido a conocer y a valorar nuestros cuerpos, a saber cómo manejarnos en un espacio y a disfrutar del arte. Aprendido a expresarme más que con palabras a través de mi cuerpo, y esto gracias a la artística de danzas, la cual a través de la música nos hace expresarnos cada día más y a sentir la magia de nuestros corazones. Respecto a artes plásticas y dibujo técnico, por mi lado aprendí a plasmar en un papel con varios colores, con varios pinceles, con varios lápices, para aprender todo lo hermoso que nos rodea. Por parte de dibujo técnico, aprendí que la paciencia y la creatividad no se pueden plasmar solas en un papel o en una cartulina para construir cualquier tipo de escultura. Queremos recordar esos momentos tan emocionantes que vivíamos cuando habían partidos en patio central entre promociones. También las clases de educación física en las que podíamos elegir el deporte que queríamos practicar. Recordemos esa felicidad que sentíamos que nos hacía olvidar del cansancio después de jugar. También ver a nuestro padre rector jugando baloncesto, nuestros torneos de ping-pong, que así no fuéramos expertos, los disfrutábamos muchísimo y nos acercaba a nuestros demás compañeros. Así que a continuación queremos presentarles el símbolo deportivo. Como promoción 2021 representamos con este balón el símbolo de la deportividad que nos ha representado por tantos años y que el colegio nunca ha olvidado para nuestra formación. Como promoción 2022 recibimos este símbolo con honor y prometemos seguirlo conservando e inculcándolo en las demás promociones del colegio. Muchas gracias. Durante nuestra estancia en el colegio hemos vivido muchas cosas, como estar en patio central y ver el escudo. Realmente esto es muy importante para nosotros como promoción y como colegio. La entrega de este símbolo es algo muy importante para nosotros. Ha sido la representación de todos los valores que hemos aprendido aquí y de toda nuestra estancia y nuestro recorrido durante estos años. Es por eso que les invitamos a ver la entrega de nuestro símbolo. Como promoción 2021 entregamos el símbolo del escudo, un símbolo que representa el orgullo y el honor que el ser bartolino es cargar 417 años de historia con honor, y esperamos que de esta manera lo haga la promoción 2022. Este escudo del Colegio Mayor de San Bartolomé, que representa 417 años de historia, la historia del Colegio Mayor de San Bartolomé y la historia de Colombia. Y sea por su motivo y un orgullo de llevarlo, guiñar en su vínculo
efectivo y afectivo con el Colegio Mayor de San Bartolomé. Como promoción 2022, nos comprometemos a lo largo de estos dos últimos años de nuestro bachillerato, aportar con orgullo este símbolo de orgullo y legado que nos deja la promoción 2021. Muchas gracias, promoción 2021. Lo que me llevó del mayor es esa compañía y amor con mis compañeros y amigos. Lo que yo me llevo del mayor es esa alegría por cada momento de experiencia vivida. Me llevo del mayor un amor profundo por estos claustros y un sentido de servicio que jamás igualará. Lo que me llevo del mayor son todos los valores inculcados y la responsabilidad de todo. Lo que yo me llevo del mayor es todo el aprendizaje que se han empeñado los docentes en dejarnos a nosotros. Desde grados menores y hemos llegado hasta este punto donde tenemos que decirles adiós. Agradecemos todos estos años a su lado como Bartolinas, pero ha llegado el momento de despedirnos y les deseamos éxitos en su nueva etapa. Con mucho aprecio, PROM 2022. Apreciados estudiantes bartolinos, estamos convocados hoy para dos eventos muy importantes en este acto cívico. El primero, el que tiene que ver con la entrega de símbolos. Y el segundo, el hacer reconocimiento por el valor de la solidaridad que se lleva a cabo en la institución a través de nuestros estudiantes. Con respecto al primero, quiero recordarles lo importante que son los símbolos bartolinos. Estos símbolos representan nuestra identidad. Hoy, grado undécimo le entrega los símbolos a grado décimo. Estamos completamente seguros que grado décimo asumirá esta entrega con total responsabilidad. Estos símbolos representarán para ellos la formación integral que la propuesta educativa les ha brindado a través de los años y les seguirá brindando una vez lleguen a obtener el título de bachiller. A los estudiantes de undécimo grado, un reconocimiento inmenso, porque han dejado muy en alto la identidad a través de los símbolos, bartolinos. A los estudiantes de décimo grado, la invitación a que asuman con mucha responsabilidad, con mucha altura,
estos símbolos bartolinos que son de gran significado para la institución. En relación con el valor de la solidaridad, tengo a mi lado el cuadro de San Pedro Claver. San Pedro Claver es un gran ejemplo de lo que es un estudiante bartolino actuando bajo la línea de la solidaridad. Ser solidario es acompañar al otro en los momentos más difíciles, en las causas más difíciles. ¿Y qué causa tan difícil sería la esclavitud? La esclavitud y los esclavos que tuvo San Pedro Claver la oportunidad de acompañar. Que sea la imagen de San Pedro Claver, aquella que nos acompaña el día de hoy como legado y como reconocimiento para aquellos estudiantes que reciben hoy la distinción de ser reconocidos como estudiantes bartolinos con una alta responsabilidad y con una alta solidaridad por sus compañeros. Que tengan todos un feliz día.